Soy Raquel Cárdenas, encargada de la oficina de turismo de la municipalidad de Quevilla. Nosotros estamos a 66 kilómetros de Castro. Tienen que tomar la ruta 5 con desvío, cierto, en la rotonda de Chonchi, pasa por Chonchi y llegando a Quevilla. También tenemos otro acceso que es por el lado sur, que si viene de Quillón, hay un cruce que se llama 10 Liras, que es un sector rural de la comuna y ingresa por los sectores rurales, por el borde costero de la comuna. Quevilla es conocido por su hermosa y extensa playa, especialmente por la puntilla de arena, ¿cierto? Que posee más de 7 kilómetros de extensión. Y así, en todo el borde costero, Quevilla tiene muy hermosas playas, especial para tomar sol, para bañarse. Por lo mismo, nosotros utilizamos un sector de la playa para habilitarla para baño en verano. Para nosotros, lo que, considerando cómo es Quevilla, que uno de los principales atractivos que tiene Quevilla es la naturaleza que tiene, la biodiversidad. Obviamente, dentro de los pilares fundamentales de protección está la biodiversidad, los espacios naturales. Y queremos principalmente abordarlo dentro de la certificación en la línea estratégica que tiene que ver con el borde costero, porque consideramos que los principales espacios naturales que tiene Quevilla están en el borde costero. Bueno, primero que nada, el prestigio institucional, el hecho de que el municipio esté certificado ya tiene un plus dentro de la provincia, considerando que son pocos los municipios que están con certificación. También se levanta información y se crean unas líneas estratégicas que permiten avanzar en el cumplimiento de algunas temáticas importantes. Entre ellos está la tenencia responsable de mascota, el uso eficiente del recurso hídrico y el cuidado del borde costero. Entonces, la certificación permite crear una herramienta de gestión ambiental eficiente que permite abarcar estas tres líneas y cumplir algunos requerimientos ambientales. En la conservación de la biodiversidad, por ejemplo, lo que queremos hacer es rescatar el humedal de Aituy, que sea reconocido dentro de la Ruta Patrimonial de Humedales Costeros de Chiloé. Lo que queremos hacer, primero que nada, es levantar información, buscar algunos convenios con alguna ONG o alguna universidad, para que posteriormente busquemos las herramientas para que sea incorporado dentro de esta ruta y obviamente sea un lugar de protección activo y no inactivo, o sea, que si saque algún provecho turístico, obviamente sea protegido. Y también queremos, como municipio, administrar el Islote Conejo, que es súper conocido dentro del turismo, que es un sitio de nidificación de pingüinos. Como municipio también, a través de bienes nacionales, queremos administrarlo, sacarle también un provecho turístico y protegerlo. Bueno, se está trabajando actualmente a través de la Oficina de Medio Ambiente en poder concesionar ese lugar para la protección de las especies, para que las personas, porque tienen la costumbre de bajarse al islote, la idea es que se mantenga, cierto, una distancia adecuada para que las aves se mantengan siempre en ese lugar. Dentro de los compromisos que se hizo con el Ministerio de Medio Ambiente en relación a la certificación es activar una mesa de borde costero comunal. Y en esa mesa queremos que participen las comunidades indígenas, sindicatos pescadores, mitilicultores salmoneros y también gente del turismo. Y en esta instancia nosotros queremos ya abordar el cuidado del borde costero, incluyendo este islote, y ya tomar medidas como la que tú me estás indicando. Bueno, una de las amenazas del islote de Conejo es que debido a las visitas esporádicas que hacen los habitantes, puede haber una invasión hacia la especie. Entonces, los pingüinos ya no busquen el lugar para la anidación. Bueno, la idea es obviamente avanzar hacia un desarrollo sustentable. O sea, eso para nosotros es, y planteamos una política hace poco, y el eslogan principal es avanzar hacia un desarrollo sustentable, proteger la calidad de vida de las personas y asegurar los recursos naturales que tiene Quevilla, especialmente aquellos recursos que son utilizados por las personas de la comunidad como materia para generar recursos para su familia y para autoconsumo. O sea, principalmente esa línea, avanzar hacia el desarrollo sustentable de los recursos. Bueno, como municipalidad y a través de la Oficina de Turismo y Medio Ambiente, se trata de integrar, ¿cierto?, a la comunidad en general a informarse sobre el cuidado del medio ambiente, sobre la protección y también que sean partícipes de las estrategias que vamos a trabajar. Invitar a la gente a informarse primero que nada. O sea, para nosotros lo primero antes de tomar acciones es la información.
buscar en internet temas ambientales, cuáles son las problemáticas ambientales locales de la comuna o de las comunas a las cuales pertenecen estas personas, acercarse a los municipios, denunciar, ir a los municipios a exigir que se, por ejemplo, cuando hay microbasurales que se erradiquen, o las propias personas, igual, por ejemplo, yo trabajo mucho con sindicato de pescador artesanal. Entonces, ellos tienen, han tenido conciencia de que se pueden repetir en otras partes, que por ejemplo cuando extrañan otros recursos como el tilillo, por ejemplo, este tilillo cuando ya no lo utilizan, no se venden, se pudre, por ejemplo. Ellos en vez de botarlo en los basureros, lo utilizan como compostaje para utilizarlo en invernaderos, por ejemplo. Entonces, ya hago ese llamado a las personas de poder buscar esas herramientas que son muy sencillas. Es cosa de buscar en internet, acercarse a los municipios con los encargados de medio ambiente y tomar cosas que son muy sencillas de realizar y que ayudan mucho en la protección del medio ambiente.